Iniciamos grabación. En principio está todo bien, así que. Hola a todos mis queridos simuladores, soy Mire77, estamos en Livilla Games. Esto es The Last of Us, la cacería. Coño, me he subido la cámara para luego subirme la silla. Soy lo más inteligente que hay en este planeta, al menos mi especie. Yo como individuo, bueno, prosigamos. Acabo. Ahí está. Hijo de puta. Calma, Acabamos con calma. que Joel tuvo el problema que tuvo, que se le cayó y se le empaló una viga en todo el estómago. ¿Cómo estás, hijo de puta? Y esta mujer, pues, ahora está sola. ¿El agua está congelada? Dime que el agua está congelada. ¡Ay, qué maravilla! ¿Se clava la flecha? ¿Se queda roto el hielo? Dime que sí. No. Pero no me había fijado yo nunca en esto. Qué chulada, madre mía. Los que hayáis visto esto, Con sabréis que calma. da igual dónde el apunte, pero Te tengo. ¿veis? Tanto el cuello, no se debería ni mover, pero bueno. Que se corre con estos botones, ¿verdad? No me acordaba. Ya lo podemos perseguir, que no pasa nada. Total. Con calma. ¿Ves? Dos flechazos le he dado. Fotío. Mi hijo puta va tan campante. Hace tiempo que no grababa de The Last of Us. Y es porque no me salía de los huevos. Simplemente, pues, cosas que pasan. Que un día quieres comerte el mundo y al siguiente tengo calor. Sí, al siguiente tienes calor, pero que al siguiente ya no te apetece hacer nada mucho. Me apetecía ver pelis, series, quedar con la guacha, quedar con mis amigos y dije, no me apetece grabar. Y así día tras día, día tras día. Si a eso le sumas lo típico de que es el destrozo del cambio del reloj. ¿Cómo se llama? ¿El reloj interno? ¿Cómo se llamaba? Ese que. Lo que se suele decir de te despiertas un día, todos los días a las 9, un día te despiertas a las 2. Y al siguiente día te vas a despertar a las 2. Pues eso es lo que me pasaba a mí también. He roto el reloj y necesito ponerlo en hora. Necesito quedarme bien en plan. Todos los días. Mínimo 9 y media, 10. Mínimo. Mínimo 9:10, porque es que si no, en serio, me paso todo el día durmiendo y por la noche no puedo hacer nada. Porque está ¿Cómo todo. sigues vivo? Eso me explico, eso me pregunto yo. Y por la noche no puedes hacer nada porque está todo el mundo durmiendo y no te vas a poner a gritar ni a decir, ¡hijo puta! Y cosas así. Ya estás, hijo de puta. Ahora empieza lo bueno. ¿Qué es este lugar? Es un lugar. Al que no te, al que no te va a gustar. Vaya, genial. No pasa nada. Esto no da mal rollo para nada. Vaya. Está. ¿Se escucha mucho el aire? Por favor. Dispárale por si acaso. ¿Quién es? ¡Salid! Hola. Solo queremos hablar. No me Un fíe de movimiento él y en te el meto una mo entre ceja o y sea, ceja. en el momento Lo que lo mismo para tu conocí, amiguete. hace ya bastante. ¿Qué queréis? Me voy a fiar ahora. Soy David. Que ya sé lo que pasa, Este claro. es mi amigo James. Somos parte de un grupo. Mujeres, No se niños. oye el aire de puta Estamos muy madre. A ver si hambrientos. ahora. Yo igual. Mujer y niña. Y muy hambrienta. Ahora tampoco se escucha porque Bueno, ahora me está pegando en el pecho y podríamos se me ofrecerte están algo poniendo como a cambio de esa campurrianas. carne.
¿Qué necesitas? Medicina. ¿Munición? ¿Armas? ¿Ropa? Medicina. ¿Ves? Sí que se escucha el aire, que sí se escucha mi cabula. ¿Tenéis antibióticos? Claro. Como si lo pongo enfocado hacia aquí, sí. En el campamento. Podrías venir con nosotros. No voy a seguir a nadie. Hombre. Tu amiguete puede ir. Si vuelve con lo que necesito, el venado es vuestro. Si aparece alguien más... Me metes una entre ceja y ceja. Eso es. Dos frascos de penicilina y una jeringuilla. Y rápido. Vamos. Me quedaré el fusil. Muy bien. ¡Hala! Atrás. ¡Atrás! Si tú lo hubiera dado, o sea... Si te lo hubiera dado descargado, estarías muerta. Seguro que tarda un poco. ¿Te importa si me pongo a resguardo del frío? O sea, es en plan de... Hay muchas películas, muchas historietas de este rollo de apocalipsis y eso. Hay gente que lleva armas que están descargadas solo para asustar al que tiene delante. Y es en plan de... Tú llevas la tuya descargada, pero le estás apuntando y el otro, aunque lleve una pistola, le apuntas y le dices, dame tu arma. Y el otro, por no arriesgarse, a lo mejor te la da y ya tienes balas y ya lo matas. En este caso, o sea, cambias una flecha que ya tenías cargada por un rifle vacío. No creo que debieras andar. El otro, si te lanza encima, te rompe el cuello. No me gusta la compañía. Ya. ¿Cómo te llamas? ¿Por? Mira, comprendo que no es fácil confiar en un par de extraños. Hombre, la verdad es que no. Quien te dañase, está claro que te importaba. Seguro que todo sale bien. Ya veremos. ¿Dónde está mi agüita? ¿Tienes otra arma? Perdona. Vale. Me gustaría que me devolvieras mi fusil. Ya tienes la pistola. Apáñatelas. Espero que sepas usarlo. Tengo experiencia. Vamos allá, Eli, me cago en la puta. Pase. ¿Cómo cambian lo de...? Que no entren. ¿La animación o luego el este? Esperemos que no lo encuentren. Porque Oku... Cubre las ventanas. Vale. No malgastes ningún disparo. No es mi primera vez. ¡Buen tiro, niña! ¿Cómo se recargaba? No me acuerdo. No me acuerdo de cómo se recargaba. ¿Lo decías en serio? ¡Tienes mejor puntería con eso que yo! Ah, ya me acuerdo. Échame una mano. Échame una mano, prima. Viene mi chiquito, a ver... ¡Vamos, vamos! Vete. ¡A tu derecha! ¡No pasen por las ventanas! Tengo que dejar que alguno entre porque son los que llevan munición. Y si me quedo sin munición... Pero va a entrar. ¿Veis? De más. Sigue así. Madre mía.
Es una puta mierda todo, no sabéis hacer nada. Mierda, vámonos de esta habitación. Bien pequeña, por aquí. Esto me ha dado. ¡Qué puta! Les bloquearé el paso. ¡Las escaleras! ¡Qué perro! No me da cuenta. ¡Putos infectados! Les bloquearé el paso. ¡Las escaleras! Vale, me pongo con el rifle y ya tomo por el culo. De aquí no, de ahí no pasa nadie. Bueno, han pasado dos, pero que ya no pasan más, prefiero. Venga, les bloquearé el paso. ¡Las escaleras! Madre a tu puta madre, hombre. Sí, por aquí. Vale. ¿Sabes a dónde vas? No había estado aquí en mi vida. Vaya, genial. Despejado. Por aquí. Te sigo. Aquí siempre me perdía yo cuando jugaba. En plan de, ¿qué tal estás? Las primeras veces, no hace falta que te preocupes. Pero te lo juro. Ay, que bien me he sentado. No te alejes y ve con cuidado. A verás. ¡Vamos! A ver, se ha matado. Chica, ¿estás bien? Destrozadísimo. O sea, yo me acuerdo una vez que me caí de espaldas al suelo. ¡Largo de ahí! Y el codo contra el suelo, vamos. Yo no quiero imaginar lo que es contra una rejilla de metal. No pasa aquí, ¿verdad? Este circo me lo puedo cargar de frente. ¡No! Pues no me lo he cargado. Claro que sí. Pónmelo ese tono. Total, ¿qué puede pasar mal? Yo soy una chiquilla. Que sí que es. ¿Cómo se dice? Que soy. O sea, inmune. Pero vaya que... Mira de lo que me está sirviendo ser inmune, ¿eh? Porque joder. Cabrón, no se hagas. Ahí hay cositas. Pues lo que pasó con The Last of Us es que lo empecé porque, claro, acabé Days Gone y tuve el mono de zombie. Y dije, el juego de zombie que tenga, The Last of Us. Como en principio iba a salir el nuevo,
¿Estás bien? Vaya, ahí estás. Pues vamos, dije, me lo paso y ya está. Por los pelos. Tenemos que subir ahí. Impúlsame, perro. Ahí, esa escalera podría valer. Ten, ven, impúlsame. Por eso que lo empecé con muchas ganas, porque hacía tiempo que no lo jugaba y ahora es en plan de... Pero por suerte me queda poco. O sea, cuando lo pillé. Ahora me quedará este episodio, dos... De acuerdo, date prisa y atenta tres, a esas cosas. Cuatro... Y cinco episodios a lo sumo. No creo que me falte mucho. Oye, sí, está, todo bien. Está. Puedo. No me. ¿Me la puedes? No me la vas a devolver, ¿verdad? Ay, yo pensaba que aquí había gente. Mucha gente, digo yo. Mira. Muchas caídas, creo que había mínimo. No sé si varía. En plan. Vale. Que no sé si cambia de una partida a otra. Si hay. Cuidado. Yo no sé. Aquí hay uno y aquí no hay otro. Me he explicado, ¿no? Me he explicado. No hace falta que lo explique mejor. Distantísima, distantísima compañera. Chica. Para que me quite la escalera. Dale, le hace así. Por esta puerta. Te toman por el culo ya. Sí, va en serio. Vale, abuelo. Dios. Parece que alguien ya se enfrentó a esas cosas y perdió. Santo Dios. Estaba buscando a estos chicos. Pues... ¡Ya los has encontrado! ¡Felicidades! Abre los ojos por si ves algo útil. ¿Ves algo? Es un callejón sin salida. ¿Cómo usaban este edificio? Entonces, ¿qué hacemos? Mantener la posición. Vale, hay cinco... ¿No hay otra opción? Morir. Vale. Vale, me vale vivir. ¡Prepárate! Es que pegar unos chillidos que dices tú, tío, no sé, o sea, parece que estés cagando ahí, que cuando te pesa la mierda que dices tú, qué dura es. Puedes con eso. Vaya. Allí había cinco, he gastado una... Dos y tres. Puedo gastar dos más. ¿Lo oyes? ¡Están en el techo! Lo sé. Thank you.
ya. Podéis con él, hijos de puta. La fucking ama. Lo estamos haciendo bien. Pues no lo parece. Vienen más. ¿Cuántas cosas de estas hay? No tengo ni idea. Tú no pares. Gracias, coño. ¿Algo que has hecho? Este cabrón está dejando que se acerquen a mí o algo. No me acuerdo de eso. Mi pequeño vivo te cagas. ¡Es un hinchado! ¿Eh? ¡Uno de esos tipos enormes! ¡Hacia atacado! Mierda, cabrón. Hace poco vi un vídeo yo que era un tío que ponía esto lleno de bombas. ¿Sí? Y cuando bajaba ya se reventaba. ¿Han muerto todos? Acababa bastante rápido la partida. No parezcas tan decepcionada. Más bien incredulidad. Comprobaré el puente. Inmortal. Imagina, hacemos al Superman. Escucha. De las tofas. El mundo ni suyo. Ni un infectado. ¿Qué te había dicho? Vale. Volvamos. A ver cómo está el venado. Mi botellita. Te las apañaste muy bien antes. Diría que formamos un gran equipo. Fue suerte. ¿Suerte? No, no. La suerte no existe. Verás, yo creo que todo sucede por algún motivo. Claro. En serio. Y puedo probarlo. Verás, este invierno ha sido especialmente cruel. No sé si habrá gente que no haya visto The Last of Us, pero envié a un grupo de este hombres. Este momento es bastante. A las cercanías de la ciudad, a por comida. Volvieron unos pocos. Dijeron que a los demás los había masacrado un hombre loco. ¿Y sabes qué? El loco viajaba con una cría. ¿Ves? Todo pasa por algún motivo. No te enfades. No es culpa tuya. Eres una cría. James, baja el arma. Ni hablar, David. No dejaré que se marche. He dicho que bajes el arma. Dale las medicinas. A los demás no les va a gustar. ¡Hala! Bueno, contra el suelo. No es asunto tuyo. A tomar por culo la aguja y el botecito, seguro. Quita de en medio, joder. Yo me los cargaba. No sobrevivirás mucho ahí fuera. Me cargaba primero el de la pistola y luego el otro. ¿Saben no, que gracias. Estás ahí? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que un grupo grande vaya por ti después de haber matado a esos dos? ¿O que esos dos avisen a un grupo grande?
Ah, sí. Yo les apuntaba y le digo, lo siento, no os puedo dejar escapar. ¿Cómo si te los cargas? Larguémonos de aquí. Mira, al final te quedas con el conejete. Vamos. La avaricia rompe el saquete. Vamos. También las huellas del caballo. Lo que está por todos lados, Eli. Por favor, que parece mentira que no hayas, que no te haya enseñado yo él nada, no me jodas. Verás. ¿Joel? Este cabrón nos va a enterrar a todos. Tengo muy poca comida. Pero me he hecho con esto. Dame el brazo. Oh. Ya vamos. Perdón. Hecho. Ya está. Saldrás de esta. O sea, que te pase eso en esas circunstancias. O sea, yo no me quiero ni imaginar. O sea, a mí me he pegado una apendicitis. Y estuve literal mes y medio, mes y algo, ¿vale? Mes y poco. Tumbada en la cama, que prácticamente no me podía mover. O sea, cual toses, estornudas, vas a cagar, vas a mear, sientes como se te abre el estómago. O sea, como si se te fueran a salir todas las tripas por ahí. O sea, es que es impresionante. Oh, joder. Yo no me quiero imaginar lo que es que te atraviese una puta barra de metal. Los más aquí. Infecciones. Más lo que tenga la barra. Del hollín, del óxido. Impresionante. No sé si es posible que yo el sobreviva. Pero vaya. Es como... ¿Cuándo fue? En The Walking Dead. The Walking Dead hay un personaje que, esto ya ha pasado, vamos, no sé cuántas temporadas, Carl Grimes, y también en los cómics, Carl Grimes, el chiquillo de Rick Grimes, le vuelan un ojo. O sea, le disparan y le vuelan el ojo y parte de aquí. Pues un neurocirujano que es fan de la serie o algo así, lo dijo por Twitter y por un montón de redes sociales. Es imposible que el chiquillo siga vivo. Okay. Que la ficción realmente sí es ficción, pero como te venga alguien que entienda el tema... Ya se ha destrozado todo el argumento. Había huellas de caballo por la puta calle. ¿Ves las huellas? Está aquí. ¡Lo tengo! ¡Estoy cagando leches! ¡Señala! ¡Venga, dispara! ¡Pero David dijo! ¡Que le dé a David! ¡Dispara! ¡Ahí! ¿Qué coño quieren de nosotros? Que el barranquete este estaba más para atrás y digo, ¿puedo esquivarlo realmente? O sea, ¿puedo evitar que me dispare el caballo? Porque hasta ahora no creía que no había llegado hasta ahí, pero sí, sí. Bueno. Dios. Un placer. Mierda. Hasta luego, ¿eh? Vale. Se ha caído en algún sitio de la colina, pero no la veo. Está huyendo a las cabañas. Thank you.
coges? Tu madre. Esto me ha pegado, desgraciada. No voy a correr ningún riesgo. ¡Oh! ¡A la mierda! ¡Cúbreme! ¿Tú crees que es buena idea? Ah, no me jodas, vamos a ver. Fueron ellos realmente los que empezaron en la universidad. O sea, nosotros no íbamos a hacer nada, pero luego vale. ¿A dónde voy? Luego se explica todo realmente. Son dos. Sí. Hay un montón de mierda que puedes recoger por aquí. Que luego las vas a necesitar. Así que dices, no te pongas a saquear y ves a saco, no sé qué. Pero es que luego, cabrón, luego pasa lo que pasa y... No sé por qué siempre acabo dando explicaciones cuando realmente, o sea, entre que a lo mejor este no lo va a ver nadie, o los que lo ven no se quejan. ¡El cuello! ¡Serás cerdo! Era en el cuello, ¿no? ¡Mira! Lo cojo todo. Un brazo, de puta. Pero bueno, estamos full por animal de compañía. Hijo de puta. ¿Dónde está ese? ¡A por ella! ¡Vas a pagar por esto! Estoy cansado, vamos a hacerlo rápido, va. ¡Ah!
Ah, pues a este sí que la, sí que le ha afectado la explosión. ¿Dónde está ese hombre? Vale, ¿a dónde voy? Ya, perro. Va a haber cosas por aquí. Munición mínimo, algo de, yo qué sé. Comida. Vámonos. Por ahí no se puede. Camino natural. Debería servirme para salir. No te caigas al agua. No te caigas. Han cogido. Las quedas en verano, mierda. Entonces, ¿no? Mañana voy a la empresa a una entrevista extra para fijar horarios. La han cogido. Enhorabuena. Pero, pues eso, que verano, adiós, ¿no? ¡Anda! Pues sí que puede venir a mi cumple, ¿no? ¿Eh? Otro añito ahí con gente que no conoces, Ángel. Es maravilloso. ¿Habéis visto lo que acaba de pasar? Quiero probarlo otra vez. A ver si me salga. Por favor, que me salga otra vez. No me sale. Me queda flipando. En estas cosas voy rápido porque me las sé. Así que... vamos allá. Dios. Pinturas molto se llamaba, ¿no? Si mal no recuerdo, me dijiste. El camino de vuelta. Encima fallo. Ya se acercarán. Sí. Una bala. Cerdo. Un cerdo. Aquí mismo. Madre mía, pero qué bueno que soy, joder. ¿Por atreves a disparar a una niña, perro? Sí. Nivel batería abajo. Siempre me pasa lo mismo. Tío, no puedo. Coño, ¿dónde pongo el mando? Voy a apagar esto. Que ya va a ser un... ya lleva un ratito. Hala. Cargando, ¿no? Perdón. Cargando. Esto se las ha llevado bien, ¿eh?
A ver si entraba. Ah. No quiero quedar atrapada. Ay, había... Hay una parte en la que tenías que abrirla. ¿Dónde está la salida? Ahí entro por ahí la última vez. Vale. No pasa nada. Pues no, si te hace falta aire, sí. Me cago en la puta. Está a este lado de la casa. El chivato de mierda. ¡Puta! Me perro. Nada. Te mataré, pedazo de mierda. Todo bonito, todo genial. Pero la última gota al mear, cae el pantalón. Tranquilidad. Mantenerte con vida aquí. Ya está. Ya está. Parece un niño. Tranquilidad, mantenerte con vida aquí. Ya está, ya está. Ya está. Comida, supongo que... ¿Cómo te encuentras? Pero realmente no aporta nada el la carne humana. O sea, está... Ten. Está demostrado. No tiene nada. Come. Ni proteínas ni nada. Sé que tienes hambre. Llevas mucho inconsciente. ¿Esto qué es? Venado. ¿Con una guarnición de humano? No, no, te lo prometo, es solo de ciervo. Eres un puto animal. Pero hay hambre, ¿no? Un juicio muy precipitado. Y más cuando tu amigo y tú habéis matado a cuántos. ¿Nos obligasteis? No nos dieron opción. ¿Y crees que nosotros la tenemos? ¿Es eso? Matáis para sobrevivir. Como nosotros. Hay que cuidar de los nuestros, como sea necesario. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a cortar en pedacitos? No. Preferiría que no. Dime, ¿cómo te llamas? Farsante de mierda. Al contrario. He sido... honesto contigo. Ahora creo que te toca. Es el único modo de convencer a los demás. ¿Convencerlos de qué? De que puedes unirte. Tienes corazón. Eres leal. Y eres especial. Sí, a manos quietas, perro. Joder. Cría estúpida. Me estás poniendo muy difícil mantenerte con vida. ¿Y ahora qué les voy a decir? Eli.
¿Qué? Diles a todos. Kelly es la niñita que te ha roto el puto dedo. Tiene unos ovarios que se los pisa, macho. Esta mujer revienta. ¿Cómo lo dijiste? Pedacitos. Nos vemos por la mañana. Este va a repartir unas hostias como palas. Para que no le toquen a la chavilla, porque es que se vuelve loco. O sea, yo soy yo él y me vuelvo loco. O sea, da igual. No tengo armas, da igual. Eli. Con dientes y garras, si hace falta. Hasta que me sangren los dedos. ¿Te lleno? Oye, pues prefiero el rifle del otro. ¿Dónde coño estás? ¿Había por aquí? No, ¿verdad? Sí, yo, él tiene una fuerza que vamos. ¡Eli! ¿A dónde se habrá ido? Vamos a prepararnos porque se viene. Por allí. ¡Mierda! ¿Dónde está? He gastado dos balas, ¿verdad? Puedo recoger las otras. Es verdad que no me he curado con no. Podría haberme curado. ¿Sabes qué? Ya te vas a hacer el culo. ¡Mierda! Muy bien. Ni una, ¿eh? Ni una. ¿Dónde está? ¡Aquí mismo! ¡Vamos! ¡No dejéis que os coja! Vas a tener miedo, ¿eh, perros? ¡Corre! ¡No puedo otro! ¡Me lo vais a decir! ¡Te pillé, capullo! ¡Acaba con él! ¡Que no se mueva! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! Ya son suyos. Tú vienes conmigo. ¡Vamos! ¡Joder! ¿Cuántas personas? Se está cebando. Cebando bastante. Esta es de las mejores escenas que hay, la verdad. Es un buen momento para deciros que os podéis suscribir a YouTube, nos podéis seguir en Twitch, os podéis unir al canal de Discord. Está toda la vez. ¿Qué chica? Yo no sé nada. Vale, cántala.
¡Mierda! Concéntrate. Le di una puta puñalada en la rodilla, lo siento, ¿eh? Ahora voy a partirte la rodilla. La chica. ¡Está viva! ¡Es la nueva mascota de David! ¿Dónde? ¡En el pueblo! ¡En el pueblo! Ahora vas a señalarlo en el mapa. Y mejor que sea el mismo punto que tu amigo señale. Señálalo. Está ahí mismo. ¿Puedes verificarlo? Pregúntaselo. Vamos. Te lo dirá. No miento. No miento. Tu puta madre, el mapa y todo el mundo. ¡Que te den, tío! ¡Te dijo lo que querías! ¡No te diré una mierda! No pasa nada. Le creo. ¡Espera! ¡Espera! Es maravilloso. Buenos días. Es maravilloso. ¡Vamos! ¡Suelta! ¡Para! ¡Deja, señor Ikea! ¡Te lo advertí! ¡Estoy infectada! ¡Estoy infectada! ¿En serio? Y tú también. Ahí mismo. Sube la manga. ¡Míralo! Seguiré el juego. ¿Seguiré el juego? Pues ya verás lo que es seguir el juego a alguien que... Vamos. ¿Qué dijiste? A ver, digo, si Ellie te muerde... Todo pasa por algún motivo, ¿no? ¿Te apega algo? O sea, ¿te apega el virus? ¿Qué demonios es eso? Ya se habría convertido. No puede ser verdad. Pues parece más real que la hostia. ¡Uah, mierda! Es un marrano, ¿no? Es el venado. Hijos de puta, manda carne de humano. El venado está entero. Mierda. A ver, sí que te mintió. ¿Qué coño le pasa a esa gente? No me dispares, mierda. Esta es mi ciudad. Necesito un arma. Hemos oído tiros. ¿Qué? La chica está infectada y se ha escapado. Mierda. Vamos a hacer las cosas bien. Pa, 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 pa. Estaría bien algo de munición. Vamos, ¿y más, no? ¿Uno? Tiene que haber cosas por aquí. Tengo una bala. Solo una. Mira ahí abajo. ¿Dónde está esa mierdecilla? Vuelvo dentro. Comprueba ahí.
¿Dónde está ese cabroncete? Cabroncete no, Toma, un barrio esto tú, hijo de puta. ¡Madre de...! ¡Hola! Comprobaré. ¿Comprobaré qué? Podemos con ellos, podemos con ellos. A mí me molaría tener una chiquilla como Eli. Entra alguien en casa y hago ¡taca! Ya está. ¿Muerde a alguien? Tranquilo, no va a morder a nadie. Digo que podríamos tener un problema de verdad. Tenemos un problema y nos vamos a ocupar de él. Ahora hay que centrarse. Vamos a buscarla. ¿A dónde voy? ¿Dónde están? Diría que era una persona a la farola. Aquí hace mucho frío. Ya se acaba. Ah, pues no. Como dije antes, da igual cuando mees, donde mees, la última gota al mear. A ver, pantalón. Es fácil, sí. Llevamos una horita. ¿Cómo lo has hecho? No pasa nada. No tienes a dónde ir. ¿Quieres ir? Pues ven a por esta. Sé que no estás infectada. Ningún infectado lucha tanto por seguir con vida. Oh, no. Ha estado mal, chica. Todo irá muy bien. Se va a cebar. Hola, Eli. Hola. Yo más. La navaja, nada más. Ajá.
Vaya. Es una pena que no razones. ¡Te veo! También. Corre, pajarito, corre. Vaya chica. Está cayendo el techo a gachos, ¿eh? Está cerca, está cerca. Con cuidado. Ahí estás. ¿Cómo me has visto? ¿Cómo me ha pillado? Ay. Me ha visto. ¿Estás? Tiene un puto oído el cabrón, vamos. Te quedas ahí, te lo agradezco. Perro. Ahora sabéis quién viene, ¿verdad?
No voy a andar con chiquitas. Lo primero que vea, un sarto. Flechas a casco porra ahora mismo, puedo usarlas todas las que quiera. Voy a por flechas. Ha quedado un montón ahí, o sea, puedo aprovecharlas. Dos. Bueno, va. Ocho. Hemos perdido dos, nada más. No está mal, no está mal. Pero es que no se ve nada. Porque si se viera algo... Bueno, que, a ver, que también viene bien realmente que no se vea nada. Porque así, claro. No me ven ellos a mí. Es obvio. Mochila de Sevilla. Son hombres. Debo encontrarla. Lo comen a mujeres. Debo encontrarla. Joder. Eli. Ya está aquí, hemos llegado. El otro tiene unas cuantas apuñaladas, ¿eh? O sea, el otro se ha podido desangrar fácilmente. Con lo tuvo, porque si no, vamos. Me tengo que mover yo, ¿eh? Me tengo que mover yo. Yo no me movería tan lento, o sea, yo me movería en plan... Ahora ya no, pero en plan de darte prisa porque si no, vamos. No es malo rendirse. No hay de qué avergonzarse. Supongo que no.
No ve el machete. No es tu estilo. O sea, ¿verdad? Yo veo. Yo intento matar a alguien. Lo tengo en el suelo. Veo que se avanza hacia una dirección. Puedes probar a suplicar. Que te jodan. ¿Crees que me conoces, eh? ¿Crees? Pues te diré algo. No tienes ni idea de lo que yo soy capaz. Ahora. Ya está. Le das a... Lo, o sea, ¿se habéis dado cuenta? ¡Sally! ¡Para! No ha habido, ¡para! Realmente no, no había... No hacía falta más palabras del enemigo. Mira, soy yo. Se la ha dado aquí. Se ha quejado. Has visto cómo el machete anda recto y ha hecho... Ya está, ya no hay más voz del enemigo. David se ha acabado. También que no hace falta que haya palabras, que pongan solo música de fondo cuando sabes realmente lo que le está diciendo. O sea, a ver, intuyes realmente lo que está diciendo. Vamos, 1:12. Quedará... Quedará poco. Eli. Eli. El venado. ¿Me has oído? No. ¿Qué? Mira, el hospital. Ya hemos llegado. Venga, niña. Quedará esta parte de aquí. Sientes la brisa, ¿eh? En un día así me hubiera sentado en mi porche a tocar un poco la guitarra. Coño. Sí, una vez termine esto, te voy a enseñar a tocar. Sí, seguro que te gusta. Uno... ¿Qué me dices, eh? Dos... A ver, uno. La otra noche soñé que volaba. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, da igual, fue un sueño estúpido. No, coño, cuéntamelo. Se me olvidó pulsarle al otro botón. No, que volaba, que se estrellaba el avión, que gritaba la gente y poco más. Me acuerdo. Mira eso. Otra ciudad. Otra zona de cuarentena abandonada. Ahí está ese hospital que mencionaron los luciérnagas. Vamos, niña. Creo que puedo avanzarlo un poquito más. Y creo que sé por dónde lo voy a dejar. Podemos atajar por aquí, ¿eh? Es que si corto ahora, lo mismo el otro es muy largo. Ah, que me queda nada, yo el cago en la hostia. A la joder, vamos allá arriba. Podríamos usar esa escalera. Vamos allá. Está la niña despistada ahora mismo. Eli. Hola, ¿por cuál misión vas? Estoy ya llegando al hospital. Eli. Que es cuando... La escalera. Venga. Vale. El momento... Creo que es el momento de... No, ahora lo veréis. En cuanto lo veas, lo sabes. Lo digo porque no puedo hacer spoiler, pues alguien no ha visto el episodio, lo siento. Que realmente lo dudo muchísimo cuando va... Pero bueno... ¿Quién sabe? Ay, que estoy llegando al hospital realmente. Me queda... A lo sumo me quedará una horita o así de episodio, pero realmente... Pausa, Santiago, tío. Hola, gracias.
Bienvenido. Ay, Dios mío. Vaya. ¿Qué pasa? Mi reacción no habría sido vaya, habría sido... ¡Me cago en tu puta madre! ¿Qué coño te crees que haces? Van a dar las 12 y yo tengo que leer a ver esto. ¿Qué pasa? Ya sabes qué momento vamos, ¿verdad? ¿Ya has conseguido el lanzallamas, Sep? Lo tengo aquí, de hecho. ¿Ves? ¿Estás de broma? Girafitas. No, cuando, yo me acuerdo cuando jugué que me quedé en plan de... A poder ver una jirafa. Venga, o sea, en mi cabeza no podía pasar eso. En mi cabeza estaba en plan de no. Estás equivocado. El juego ya me lo he pasado por si tienes preguntas. ¿Ves eso? Coge, le pegas un tiro en la cabeza a la jirafa y sale. No, ya tenemos la cena. Que no, que no. ¿Qué haces? Está bien. Ven aquí, ven aquí. Colega. Deprisa, ven. Vamos. Oye. Es una pasada. ¿Puedes ayudar entonces? ¿A qué? ¿A dónde va? Venga, vamos, vamos. Despacio, niña. Vamos. Puedo intentar ayudarte. No prometo nada, pero puedo intentarlo. No sé a qué. ¡Prisa, va, va, va! ¿Qué hay que hacer con la parte del caballo y los luciérnagas? ¿A qué parte te refieres? ¿Cuando llegas a la universidad con el caballo? ¿Que la misión anterior era cuando conocías, cuando te reencuentras con el hermano? Si es eso, pues tienes que meterte, introducirte y... Te metes con el caballo en la universidad y poco más, o sea... Te metes con el caballo en la universidad. Hay infectados, de hecho, llegas hasta arriba, pero evitas a los monos, coges la grabación, lo escuchas, lo pasa así, lo pasa varias veces hasta que ya sabes que están aquí en el hospital y luego te enfrentas a unos bandidos. Y ya está. Y luego viene, pues, el episodio de hoy. Está en el... Bueno, iba a decir, está en el canal, pero no está subido. Quiero decir, lo puedes ver si quieres, pero... Hasta... Bueno, va, vámonos, coño. Hasta... No sé cuándo se terminará de subir... O sea, cuándo se subirá de las tofas realmente. De nada, hombre. No sé cuándo se subirá de las tofas, porque estamos acabando ahora de subir Days Gone y luego vendrá de las tofas. No vamos en plan de grabo un vídeo y lo subo. O sea, si quieres... Te puedes unir al canal de Discord y ves cuando estamos en directo. En directo lo ves en directo. Pero indefinido te tienes que esperar unos meses a lo mejor. ¿Hay alternativa? Volver con esto es como el cine. Puedes ir al cine a ver una película. Acabar con toda esta mierda. Pero si la quieres volver a ver, te tienes que esperar un tiempo. Con lo que hemos vivido. ¿A que la echen por la tele o a que la suban a alguna página? Con lo que he hecho. Ay. Me acabo de comparar con él. No puede ser para nada. Con el séptimo arte. Somos como el cine. Maravilloso. De hecho, no sé si la jirafa sobreviviría por aquí. O sea, los infectados no comen bichos. O sea, no comen animalicos. Mira, sé que no tienes mala intención, pero en esto no puede haber medias tintas. Cuando hayamos acabado, iremos donde quieras. ¿Vale? Vale. Bueno, no me voy a ir sin ti. Así que vamos a preparar esto. Ay, para vosotros, jugadores. It's in a game. No voy a parar ni a mejorar armas. O sea, tengo munición a tope. Este lugar me trae recuerdos. ¿Y eso? Fue justo después de que todo se fuera al garete. Acabé en un triaje como este. Allá donde miraras, había familias deshechas. El puto mundo entero parecía haberse vuelto loco en un instante. ¿Fue después de perder a Sara? Sí, así es. No,
No puedo imaginar cómo será perder a alguien a que amas. Vale, no. Voy a buscar la... Perder todo lo que conoces. Voy a buscar la caja de herramientas, si os parece bien, y si no, también. Y... y lo dejaremos por aquí realmente. O sea, no aquí, pero un poquito más adelante. Nos faltará mucho, ya os aviso. La caja de herramientas, si mal no recuerdo, tenía que estar por aquí. 95, 95 tengo. ¿Ves? Toma. Herramientas obtenidas nivel 5. Y la caja está allí para arreglar las cosas. O sea, la mesa, perdón. ¿Puedo mejorar la escopeta? ¿Realmente? Un mapa de la zona de cuarentena de Salt Lake. Vamos allá. Me mola porque sabes que realmente no ha funcionado nada de lo que decían que tenía que hacer. Por una mierda. A ver si puedo mejorar algo de la escopeta, algo del arco, alcance. Me quedo con el arco. Bueno, pues, ya está mejorado todo lo que podemos mejorar. No voy a poner a buscar más piezas. Con lo que tenemos realmente nos pasamos lo que nos queda. Tú, Canelo, ¿qué mierdas quieres tú? Joel, tengo algo para ti. ¿Qué quiere? Toma. María me la enseñó y yo... Parte del hospital donde en el medio hay un... Espero que no te... Yo voy por la parte del hospital donde en el medio hay un árbol. Eso es en la universidad. Te aviso, pues... ¿Qué hora es? ¿Las 12? Venga, vámonos de cervecitas ahora. No, gracias, chiquilla. Bueno, aunque te esfuerces al máximo, supongo que no puedes huir de tu pasado. Acaba de usar. Gracias. ¿Habéis visto lo que ha pasado? ¿Pasa algo, chiquilla? No hemos tenido la conversación con la de la película del lobo, ¿verdad? Esta vez será diferente. Estoy segura. ¿A qué te refieres? Van a estar allí, los luciérnagas. Estoy segura. Tendré que comer. ¿Puedo pasarme de las tapas en lo que queda de episodio? Ya creo que sí. ¡Mierda! Ya está. Entonces ya te has pasado la parte de la que controlas a Ellie. Sí, ha sido de hecho en este capítulo. O sea. Sí, en este capítulo. He pasado lo de Eli y luego... Pues ahora estamos aquí. Lleno. No está lleno del todo. Lanzallamas lo podríamos usar aquí, la verdad.
Hola, porque cambio más de idea que una puta. Personas, es un momento, es un bonito momento para deciros que os podéis suscribir a YouTube, nos podéis seguir en Twitch y os podéis unir al canal de Discord. No hace falta que paguéis nada, ¿eh? Nadie paga nada. Se mueren de... Se mueren del fuego, ya está. La hostia. No hagas ruido. Ya por mi flecha. Hola, buenas tardes. Gracias. ¡Quítate! Lo que me encanta de juego es que cuando aplastan la cabeza a chascadores y tal, que les explote la cabeza, pero cuando lo haces con supervivientes, no. No sé. Anuncia el vídeo de Roy. ¿Quién es Roy? ¡Ah! El de Roll, perdón. Vale, hemos empezado una nueva serie en el canal, que es de Roll. Y estáis invitados a verla. Ya está en el canal. Tendréis un vídeo todos los meses. ¿Vídeo o más? Si todo va bien, un vídeo o más. Dios mío, ¿alguien lo mató? Lo sé. Sigamos. No me ha salido como yo quería. Thank you.
A ver si podemos, va. Solo hay más botellas, ¿verdad? Esto es lo que no quería que pasara. Bueno, ya me clavaron un clavo y por eso tenías que encontrar comida para Joel, ¿verdad? Creo que acabamos con todos. Un buen clavo, ¿eh? Tienes razón. Un buen clavo. Aguantar y sobrevivir. Pero clavo, ¿eh? Me ha dolido a mí todo. ¿Me puedes normal. Empujar esa caja? Es que yo no sé si yo él seguiría vivo. O sea, es que no sé, me parece un poco surrealista realmente. O sea, es que vamos a ver, es un pedazo de barra de hierro. De las de la obra, ¿eh? De costilla a estómago. ¡Cuidado abajo! Voy para arriba. Ve con cuidado, el agua es bastante profunda. ¿Eso podremos hacer cuando terminemos? ¿El qué? ¿Puedes enseñarme a nadar? Pues claro. La rodilla. Y por poco le darán el nepe. Que eso es lo peor. ¿En el nepe dónde? ¿Cómo se subía? ¡Ah! ¡Oh! Que no me acordaba. ¡Estoy al otro lado! Vale, espera. ¿En el nepe? ¿En qué momento casi le dan en el nepe? Vale, tú no te separes del borde. Por ahí no cubre. Está vivo, ¿eh? Otra puerta atascada. Luego voy a tener que disparar igualmente. Trae ese pie. Vale.
Venga. El clavo casi le da ahí. Abre esa puerta. No, no, compañero. No. El clavo la atravesa la barriguita. Del pene a la barriga hay un buen cacho, ¿eh? Ay. ¿Ya? ¿Tengo algo para mejorar? Vale. A ver qué te. Creo que no, ¿verdad? Capacidad del cargador. ¿Qué dice? Capacidad del cargador. Sí, tiene buena pinta. Yo no sé cómo yo hago estas cosas. La daga, pues se paga con la daga, hombre, que no paga. ¿Qué dices de la cabeza? Buenas tardes. Es verdad que ya puedo mejorar esto. Salud máxima. La salud máxima, ojo, máxima. La salud máxima es un poco chusta, pero vale, va. Mira. Estamos perro como animal de compañía. Ahí está. Tú, espera. No me voy a mover. City Water. Ya no hay ciudad y tampoco agua, así que. ¿Lo lograste? ¡Claro! ¡Duda, vas! Vale, venga, crúzame. Crúzame. A cara, te voy a cruzar yo a ti. La. Muy bien. Sube. Vale. Como en el siguiente juego, Eli no sepa nadar, es que vamos. Te tengo. No acordaba que era por ahí. ¡Qué hostia le pega la lámpara, chaval! Le tengo que pegar un tiro, creo, si mal no recuerdo. Mala chiquilla, ¿eh? ¡Atrás! ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? La puta escalera se ha desprendido del muro. ¿Y ahora qué? Ya se me ocurrirá algo. ¿Qué? ¿A tonto? No choca con el techo. A la usarás de puente y ya está.
Yo lo sigo manteniendo. Joel, para la edad que tiene que tener, está hecho un puto toro. Buena idea. O sea, un puto toreo, os lo juro. Madre mía. ¿Tú deja que vaya adelante? Y sígueme. Vale, te sigo. Vale, venga, salta. ¿Me cogerás? Te tengo. ¿Ves? No te ha hecho falta. Tenemos que salir si de aquí. Si es que esto es más peligroso, macho. Ay, perdón. Estamos ya en el final, ¿eh? Me lo voy a terminar de pasar. ¡Eli, vamos! ¡Joel! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Lo tengo! Ahí me estaba poniendo yo os hablo más o menos de como mis reacciones, las reacciones que tuve, que fue, vamos, poniéndome de los nervios a más no poder. Y los brazos, tío, que tengo, que te cojo el culo de parte, Eli, dame la mano. Dame la mano antes de que... Por ella. No hablo porque estoy bajo el agua, no se puede hablar bajo el agua. ¡Ay, señor! ¡Hostias! También queda pasarse The Last of Us, el de Lethal Hand. El de Lethal. Si en el siguiente capítulo nos lo pasamos. ¡Manos arriba! ¡No respira! ¡Cabrón! ¡Las putas manos arriba! ¡Vamos! Es que el hombre ese tampoco era muy inteligente. O sea, ves a un hombre reanimando a una chiquilla y lo primero. Bienvenido de... a los luciernos. A ver, sí, que no te puedes fiar de nadie, pero... Yo siento que sé. No os conocí. Es una cría. Y él. Y... Está bien. Pues está ahogando. La han traído aquí. ¿Habéis llegado hasta aquí? ¿Cómo lo hicisteis? Fue ella. Luchó mucho para llegar aquí. Quizá fuera el destino. Perdí a casi todos cruzando el país. Lo he perdido. Casi todo. Y entonces os encontramos justo a tiempo para salvarla. Quizá fuera el destino. No. Llévame con ella. Ya no tienes que preocuparte. Nos encargamos. Por favor, déjame verla. No puedes. La están preparando para operarla. ¿Qué quieres decir con operarla? Los doctores dicen que el córdiceps, lo que crece en su interior, ha podido mutar. Por eso es inmune. Cuando lo hayan extirpado, podrán crear una vacuna a partir de él. Una vacuna.
pero crece es sobre alentador, el cerebro. Pero así es. Buscaos a otra. No hay nadie más. Escucha, ¿vas a enseñarme dónde? Para. Lo sé. Da igual lo que estés pasando ahora. No es nada comparado con lo que he pasado yo. Vaya, por Dios. La conozco. ¿Quién la tiene más grande, no? Le prometí a su madre que cuidaría de ella. Entonces, ¿por qué vas a permitir que pase esto? Porque esto no va conmigo. Ni con ella. No tenemos otra opción. Adaptarse. Pero sí, está claro que... Sí. Me pongo de parte de Joel y de parte de la otra. Sí, tú sigue contándote esa milonga. Llévatelo de aquí. Si intenta algo, dispárale. No malgastes este regalo, Joel. Yo soy el militar y... Y le pego un tiro. Aquí mismo, en la habitación, ahora mismo. Levanta. Que te levantes. Vamos. Venga. He dicho vamos. Se le está dibujando. Dame una excusa. Es una amenaza, ¿eh? Se le están inflando los cojones. La mochila de Ellie, ¿verdad? ¿Qué cojones haces? Camina. He dicho que camina. La sala de operaciones. No tengo tiempo para esto. ¿A dónde? ¿Dónde? Planta superior, al fondo. No. A mí me pegan dos tiros en el estómago y no puedo ni pensar en lo que me está preguntando. Está aquí dentro. Uno menos, el contrabandista ha huido. ¡Hagámoslo! No, no, ven. Ven aquí. No te vas a ningún lado, cabrón. Voy a coger la chequilla. Van a inflar los cojones, venga. ¿A saco Paco? ¿A saco Paco? Espera por ahí. ¡Aquí está! Está ahí...
Habéis visto eso, ¿no? ¿Dónde ha apuntado, verdad? Pues eso me llama rabia. Bueno, vamos a acabar con esta. ¡Vas a pagar! Campeones, para vosotros. ¡Rodeadlo! Mierda, cabrones. ¿Qué está pasando ahí abajo, cojones? ¿Qué pasa por la munición? Voy a saco bajo, o sea. Normalmente, este nivel me lo hago lento y calmado, pero. Es más rápido así. Los títulos antigénicos del córdiceps del paciente siguen siendo altos, tanto en el suero como en el líquido cefalorraquídeo. Los hemocultivos extraídos del paciente desarrollan córdiceps rápidamente en el medio fúngico del laboratorio. No obstante, las líneas de leucocitos, incluidos los porcentajes y recuentos absolutos, son completamente normales. No existe elevación de las citocinas proinflamatorias y una resonancia magnética del cerebro no muestra evidencias de crecimiento fúngico en las regiones límbicas, lo que normalmente acompañaría al pródromo de la agresión en pacientes infectados. Debemos encontrar la forma de replicar este estado en el entorno controlado del laboratorio. Estamos a punto de alcanzar un hito en la historia humana, equivalente al descubrimiento de la penicilina. Tras años de avanzar en círculos, estamos a punto de llegar a casa, de cambiar las cosas y de devolver a la raza humana el control sobre su destino. Todos nuestros sacrificios y los cientos de hombres y mujeres que, como mínimo, han derramado sangre por esta causa, no habrán sido en vano. Vamos, que se están poniendo palote porque han descubierto la cura. Sí, eso es. ¿Qué dice esta macho? Ya voy, Eli. Joel está aquí, perros. Venía de por ahí. Oh.
trajo a la niña desde Tripur, es lo que sé. Marlene insistió en interrogarlo. Me está, vamos, me van a dar por todos lados. Toma la cabeza. O para ti. Lo veo. Lo he tirado. Vas a pagar, imbécil. ¿Qué pasa? ¿Que no explotas, cabrón? Me he hecho gastar balas. Y hay un... ¿cómo se llama? Eso me dará tiempo. Hay una... ¡ah! ¿Una recompensa? ¿Un nivel? Dios santo. Doctor. ¿Qué haces aquí? Todo el mundo fuera de la chiquilla. No permitiré que te la lleves. ¡No! ¡Maldito animal! Allá todo el mundo. Vámonos. Vamos, preciosa. Te tengo. Te tengo. Mierda. Joderme más. ¡Atrás! Hostia. La está llevando a Pedrería. ¿Aló? ¿No, chiquilla? ¡Pedrería, coño! Te voy a sacar de aquí, nena. ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Te tengo. Te tengo. Es que si te pillan, o sea, si te cogen. Vamos. Joder, ¿por dónde? Estamos bien. Está dando más vueltas con reloj. Estamos bien. Estamos bien. Déjala ya. Lo tengo a tiro. ¡He dicho que os apartéis! Se vamos. Y ya estaría. ¡Delante! Dios. No puedes salvarla. Incluso si la sacas de aquí, ¿luego qué? Pues a vivir la vida, coño. ¿Cuánto pasará hasta que una manada la haga pedazos? Y eso si no la violan y la matan antes. Tú no eres quien para decidirlo. Es lo que querría ella. Y lo sabes.
todavía puedes hacer lo correcto. Cojones, te la voy a dar. No le dolerá. Yo me quedé en plan de... ¿Se ha dado? No, no puede ser que se haya dado. ¡Ay! No se la ha dado. Este juego, que creo ya lo dije en un capítulo. No pasa nada. Este juego me lo pasé con mi abuela. O sea, yo me lo pasé antes, me lo pasé otra vez, y a la tercera o así, que ella siempre que venía a casa y todo eso, cuando vivía en su casa, claro, yo con nosotros de momento, cuando vivía en su casa, que venía a lo mejor un viernes o un sábado con mi abuelo, siempre me veía con la novela y decía, ¿qué estás jugando a la novela? Y yo, sí, a la novela estoy jugando. Hay mucha más gente como tú, Eli. Y se quedó un día mirando, y se quedó un día mirando. De hecho, y se sentaba en la cama mientras yo me ponía a jugarla. No ha servido para nada. Y es en plan de, vamos a jugar, va. Terminábamos de comer, la pegó un tiro, menos mal. Han dejado de Terminábamos de comer y nos poníamos a jugar. O sea, yo jugaba y ella miraba. Nos vamos a casa. Lo siento. Tiene más vida que un gato, no me jodas. Deja que me vaya. No, mierda, te voy a dejar que te vayas. Por favor. Vendrías en mi busca. Y ya está. Toca andar. Es por aquí, no muy lejos. Vale. Es bastante bonito, ¿verdad? Ya. Vale. Ahora cuidado con la cabeza. Espera. Mola el cambio de música. Dios. El cambio de... O sea, el color de... Me siento como que mayor. Ya está todo bien. Donde ya está todo creo más tranquilo. Que nunca ya te lo no he hay, dicho. No hay peligro cercano. Sara y yo hacíamos excursiones como esta. Era buena. Tenía que seguir su ritmo. Creo que las dos habríais sido muy amigas. Le habrías caído bien. Sé que le habría gustado. Vaya. Casi hemos llegado. Ya no queda mucho. Mierda. Ven, te tengo. Yo. Vale, venga. El siguiente será... No sé cuál. Espera. Lo pondré en... ¿Cómo se llama? En el de canal de Discord que decide la gente. Cuando me mordieron... No estaba sola. Estaba mi mejor amiga. Y también la mujer. ¿Qué? ¿Ese es el LC? Te bajo estas no palabras. No sabíamos qué hacer. Y... Ella dijo... Vamos a esperar. Podríamos ser poéticas y perder la cabeza juntas.
Sigo esperando mi turno. Ellie. Se llamaba Riley y fue la primera en morir. Y luego vino Tess. Y luego Sam. No es culpa tuya. No, no lo entiendes. Mucho tiempo. He llevado mal lo de sobrevivir. ¿Y tú? Sea lo que sea. ¿Te has fijado cómo ha hecho así? ¿Con el reloj? Siempre encuentras algo por lo que vivir. Vale, sé que no es lo que quieres oír ahora. Júramelo. Mismo, pero... Júrame que todo lo que me dijiste sobre los luciérnagas es cierto. Lo juro. Maravilloso. Impresionante, obra maestra. Pero impresionante, vale. Obra maestra. Alguien no lo tiene, pasadlo porque es continuación de... Bueno, no continu... bueno sí, se sigue la historia realmente, o sea, es un ligadillo de todo, pero está muy bien, la verdad. Así que... pues jugaremos Left Behind, el siguiente, y luego ya veremos cuál hacemos. Lo más probable es que haga eso en Discord, de poner una lista de varios juegos que y que la gente elija. Porque hay bastantes y no sé por cuál empezar. Así que lo que la gente elija. Así que, como digo siempre, chao.